vas a regresar. En este tiempo sin tiempo, Gotá llegó al apartamento. Prepara algo rápido para la cena. Prende la televisión. Le quito el volumen. Y me siento en el estudio a comer. Las imágenes pasan rápido, una detrás de otra. El único ruido es el de mi boca o el del cubierto contra el plato. Nada más. Veo las imágenes en las noticias de todas las cosas horrendas y estúpidas que pasan en este país. Y me quedo ahí sentada, ni cansada ni animada, sintiéndome vacía. Es porque no tuvimos hijos. Solo me siento vacío.